y nos vamos a una información de la hora. La vuelta de Jimena Barón. En medio de la polémica, pidió perdón, reapareció Jimena Barón en un video de Instagram. ¿Escucharon un poquito? Aparezco. Ahora que me siento un poco mejor, estoy un poco mejor. Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido, si herimos susceptibilidades. Quisiera pedir perdón. No fue la intención en absoluto, jamás lo sería. Así que quería primero arrancar diciendo eso a las personas que siento que tenía que pedirles disculpas en persona, lo hice. No fue mi intención, no lo sería jamás. Mi intención fue, es y será defender la libertad. Bueno, ahí está la palabra entonces de Jimena Barón, que dice: yo no quise ofender, pido disculpas, está volviendo a las redes de a poco. Necesito trabajar, dice. Y apareció la palabra que tanto le pedíamos a Jimena, que es la palabra perdón, ¿no? Que nunca hasta el momento había aparecido. Y también esto de la no intencionalidad en haber, bueno, puesto este afiche y, bueno, la marcha atrás que ya sabemos de toda la campaña. ¿Igual no se iba de las redes un tiempo, Jimena Barón? ¿Tres días? Entonces, ¿sabés qué pasa? Si 3 días después vuelve a las redes, cuando dijo que se va de las redes porque está psicótica y ve visiones y poco más toma medicamentos, bueno, está sedada, y vuelve 3 días después porque es toda una estrategia, yo papito. Yo sigo con mi postura. Estoy ¿qué hace en las redes, Jimena Barón, hoy? Bueno, ¿qué hace hoy en las redes? Yo no le creo nada. Yo le creo. Yo creo que fue la única manera que ella encontró, en vez de ir a distintos programas, de pedir disculpas, ¿no? Públicamente.